Y en la ciudad de Bogotá hay gran expectativa por lo que será la firma del nuevo acuerdo final de paz. Vamos directa con Daniel Muñoz de nuestra agencia Leader Noticias RPTV. Daniel, ¿cómo se está preparando la ciudad para la firma? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pues miren, la capital de la República ya se empieza a preparar para lo que será la firma del nuevo acuerdo final de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Por supuesto, como lo anunció el presidente de la República, la firma será realizada el día de mañana a las 11 de la mañana en el Teatro Colón, que queda ubicado en pleno centro histórico de la ciudad de Bogotá. A esta firma, por supuesto, los medios de comunicación no tendrán acceso, ni los nacionales ni los internacionales, por lo que la señal se deberá tomar del canal institucional. También les cuento que la zona del centro histórico ya está siendo acordonada por policía y ejército, pues serán ellos los encargados de todos los anillos de seguridad para la firma de este acuerdo. Finalmente, también les cuento que los 32 gobernadores de todo el país estarán como invitados especiales, en cabeza, por supuesto, de Amílcar Acosta, el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos. Luego de la firma será el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien lo lleve hasta el Congreso de la República para que sean los congresistas quienes hagan su refrendación final. Por supuesto, Noticias RPTV les estará llevando todos los detalles de esta importante firma del nuevo acuerdo de paz. Yo regreso con ustedes al estudio. Desde Bogotá les informó Daniel Muñoz.